El mausoleo de la cima de la montaña. Piensa en ello como en una tienda de mascotas, pero con compras menos aromáticas. Daniel, Danielito, eres muy persistente, eso es cierto. Pero también lo son los bebés de los mendigos. Y los pisoteo igual. Mira, métete esto en tu grueso cráneo expuesto. ¡No puedes evitar que conquiste Galumir! Ya he transformado a la población en muertos vivientes y he eliminado la luz del sol del cielo, con lo que me he cargado varias cosechas. ¿Cómo podría un tuerto larguirucho como tú invertir el proceso de mi colosal plan maestro? ¿Y ves dónde te ha llevado tu cabezonería? ¿Lo ves? Atrapado eternamente en esta necrópolis. Aunque al menos siempre puedes discutir la situación con mi buen amigo de ahí arriba. Seguro que te ayudaría mucho. ¡Mua, mua! Por desgracia, no puedo perder el tiempo escuchando el tañido musical de tus tendones. Mi ejército está listo y pronto mis exploradores localizarán la garra del demonio que abrirá la puerta de mis amados demonios de las sombras. Debo volver a casa para supervisar la invasión de este reino patético. Y probablemente para echarme una siestecita reparadora. Cuidado, los diablillos son ladrones de dedos pegajosos. Confía en mí, los conozco bien. Thank you.
una fuerza primaria me obliga a tocar esta canción de miedo y tristeza continuamente. Tráeme una pieza de música nueva para que pueda romper este círculo de miseria sin fin. Venga, hazme ese favor, me estoy volviendo loco. ¿Crees que Zarok se está tomando un descanso? No, no creo. Thank you.
que el corazón es su único punto débil. Por la sagrada ropa interior de Britney, diosa de los populares combos. Te he subestimado, amigo. Por lo visto, morir te ha venido la mar de bien. Esa llave abre la puerta del demonio de cristal en el cementerio. ¿Estás en buena situación económica? La Galería de los Héroes. Como Valhalla, aunque por razones legales he de decir que no estamos afiliados. Dan, es genial. Dime, ¿qué tiene que hacer una reina guerrera para conseguir a un chico como tú? No seas tímido, cielo. He visto cómo me mirabas. Si bien eres débil y flojo, como todos los hombres, me gustas mucho, Daniel. ¿Qué tal se te da la jardinería? Necesito otro jardinero. Alguien que pode mi arbusto y cuide de mi clemátide. ¿A
Aquí, querido. Toma mi lanza. Ahora sujétala fuerte. Y piensa en mí cuando la lances. Yeah.